es la enseñanza del día de hoy? ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? La enseñanza del día de hoy es ¿por qué el pueblo de Dios se pierde? ¿Por qué el pueblo de Dios se pierde? ¿Por qué la iglesia se está perdiendo? Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia de Cristo es que no cree todo lo que la Biblia dice. Muchas veces, generalmente, hacen prevalecer sus pensamientos, su razonamiento, por sobre lo que Dios dice. Estamos viendo una etapa donde el cristiano se siente más familiarizado con el pecado que con la libertad en Cristo. ¿Y cómo es esto? Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio que no se habla, porque entendamos una cosa, si nosotros no entendemos nuestra posición en Cristo, eso es la base. Si nosotros no entendemos lo que somos en Cristo, primero no nos vamos a santificar jamás. Vamos a andar como cumpliendo a medias los mandamientos de Dios a los tumbos. Uno sí, uno no, y así. Dejando mal testimonio. La Biblia dice que por culpa de estas personas el Evangelio es blasfemado. ¿Por qué pasa esto? Porque no se entiende lo que nosotros somos. Si yo no entiendo lo que soy en Cristo, ¿cómo se supone que voy a manifestar el carácter de Cristo? Entonces estamos viviendo una etapa donde el cristiano se siente más familiarizado con el pecado que con la vida de santidad, que con la libertad. Se siente más un pecador que una persona libre en Cristo. Y esto no puede ser así, porque esto lleva al error y lleva a que una persona se frustre en su andar con el Señor. Se frustre. Porque no entiende, sabe de teoría lo que el Señor hizo en la cruz, pero su vida no refleja esa obra. No tiene un temor reverente a Dios tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un tema muy serio. Multitud de hombres y mujeres que eran pecadores vienen al camino de Dios, se bautizan, y después de haber recibido el Espíritu Santo, se siguen sintiendo pecadores, se declaran pecadores. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿A qué vino? Primeramente, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Porque tenemos que entender para qué vino, por qué. No puede ser que todavía la iglesia del Señor Jesucristo siga creyendo que son pecadores, porque ahí hay un problema grave. ¿Y entonces para qué vino Cristo? ¿No vino acaso para redimirnos? Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios se pierde? Porque no entienden cuál es su posición en Cristo. Entonces, si Dios nos da una posición, significa que nosotros tenemos que conducirnos de acuerdo, reflejar lo que somos. Si no sé lo que soy en Cristo, ¿cómo voy a reflejar yo el carácter de Cristo? Es imposible. ¿Y en qué pasaje bíblico me dice cuál es mi posición, que yo tengo una posición en Cristo? Vamos a ir a 1 Corintios 1.30. 1 Corintios 1.30 nos dice, más por Él estáis vosotros, más por Él, por Cristo estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha unido a Cristo. ¿Y qué significa que Dios nos ha unido a Jesús? Que junto con Él nosotros adquirimos toda la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos sabios, somos justificados, somos santificados y somos redimidos. Fíjense, al tener parte con el Señor, a Dios unirnos con el Señor, nos hace sabios, justificados, santificados y redimidos. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Muchas veces no entiende lo que es ser justificado.
Ni vamos a hablar de ser santificado, mucho ni cree que puede llegar a ser santificado, ni se le vaticina en la cabeza que pueda llevar una vida de santidad. Y bueno, por ahí lo de redimido que quitó el pecado, por ahí no más. Entonces acá está el problema, que si nosotros no entendemos nuestra posición, no vamos a santificar nuestra vida. Vamos a decir, somos pecadores. ¿Quién puede decir que es un pecador? La persona que no recibió a Cristo sí es un pecador. Nosotros no, porque nosotros recibimos semejante sacrificio por los pecados. No podemos ser ignorantes, porque en todo caso estamos blasfemando el nombre de Cristo. Estamos invalidando la obra que el Señor hizo en la cruz. Fíjese en lo serio, que esto es algo muy serio. Somos redimidos, entonces si somos redimidos significa que Jesús solucionó el tema del pecado. Es un tema solucionado. Ahora para la gente no, pero para el Señor sí. Por eso tenemos que entender nuestra posición en el Señor. Juan capítulo 1, versículo 29. Y dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué se le reveló a Juan? Que él vino a quitar el pecado del mundo. Él iba a venir a quitar el pecado del mundo. Entonces cuando Jesús va a la cruz, ¿qué hace? Se lleva todos nuestros pecados. Dios al mismo Cristo lo hace pecado. Dios derramó sobre la persona de Jesucristo toda su ira contra el pecado. Así fue como Dios solucionó el problema del pecado. Le dio un punto final. ¿A qué le dio un punto final? A lo que estaba estorbando nuestra relación con Dios. El pecado estaba estorbando nuestra relación con Dios. Entonces, vino Cristo y le puso un punto final. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 9, 26. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué nos está diciendo acá Hebreos? Que Jesús por el sacrificio de sí mismo se presentó para quitar del medio el pecado. Lo que impedía nuestra comunión con Dios. Ahora bien, volvemos al tema del principio. ¿Por qué los cristianos se familiarizan? ¿Por qué los cristianos se familiarizan tanto con el pecado? Simplemente porque no creen lo que la Escritura está diciendo, o no han lavado su conciencia de pecado con la sangre de Cristo, o no le dan importancia a semejante obra en la cruz del Calvario. Solamente por ahí se recuerdan en la Pascua, o lo tienen muy... El sacrificio de la cruz, el mensaje de la cruz tiene que estar constantemente en nuestra mente, en nuestras conciencias, a cada momento, porque eso es lo que nos permite a nosotros llevar una vida de santidad. Ahora la gente, ¿qué pasa? El cristiano dice, no, ¿quién va a llevar una? ¿Quién va a tener la mente de Cristo? Yo era una persona que pensaba así. ¿Quién puede tener la mente de Cristo? ¿Quién puede llevar una vida santa? Y no es así. ¿Cómo puede alguien, después de haber recibido a Jesús en su corazón, después de haber muerto y nacido de nuevo, ser un pecador? Dios no puede engendrar un pecador. Dios ¿en qué va a dar? Va a dar a luz una nueva persona en Cristo, que está muerto al viejo hombre. Entonces hay cosas que el pueblo de Dios o no las tiene en cuenta o las dejó en el tintero. ¿Por qué? Porque cree en su conciencia de pecado que no puede llevar la vida de santidad, que no puede ser justo. No soy justo, soy un pecador. Pero escúchame, después de recibir a Cristo, después de recibir la obra redentora, ¿de qué me estás hablando? No podemos decir que somos pecadores. Nosotros somos los santos de Dios, somos los justos de Dios.
y la iglesia en su totalidad forma el campamento de los santos. Entonces, ¿a qué vamos? San Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién somos engendrados nosotros? De Dios. Entonces, ¿por qué la gente se sigue creyendo que es pecadora? ¿Por qué sigue pensando que es pecador? Porque hay una conciencia de pecado que todavía no fue lavada por la sangre de Cristo. Somos engendrados por Dios, hechura de Dios somos. ¿De quién somos? Somos hechura de Dios, engendrados por Dios. Vamos a leer Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjense lo que dice. Somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Fuimos creados, hecho nueva criatura, para andar en pecado? No. Sabiendo esto, ¿por qué los cristianos se consideran pecadores? Porque desconocen. Nosotros tenemos dos naturalezas, la adánica, que la adquirimos al nacer, y después la del nuevo nacimiento, que es cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Entonces fuimos creados para buenas obras y no para pecar. Pero aún así, a pesar de todas estas verdades, el creyente sigue diciendo, soy un pecador, soy una pecadora. El apóstol Pablo nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. ¿Esto dónde está? En Romanos 6, del 1 al 14. Entonces, si nosotros nos declaramos que somos pecadores, no estamos creyendo en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y peor aún, lo peor aún de esto es que no vamos a poder experimentar la nueva vida en Cristo. Jamás la vamos a poder experimentar, porque no entendemos esta verdad que está en las Escrituras. Romanos 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué vida nueva vamos a tener nosotros si nosotros mismos decimos que somos pecadores, que el viejo hombre florece en nosotros todos los días, no se puede ser santo? Bueno, la Biblia lo dice, pero yo claro, al no tener una conciencia de esto, al no renovar nuestra mente con esta palabra, vamos a vivir como pecadores. Dice y llano. Si no creemos por fe que el viejo hombre fue muerto, sepultado, viviremos con la naturaleza del viejo hombre, asediado por la vieja naturaleza. Y peor aún, el pecado, por pensar así, el pecado se va a enseñorear de nosotros. Eso es lo peor. Fíjense que una manera de pensar, dice en Proverbios que uno es lo que piensa. Si yo pienso que soy un pecador, voy a pecar. Si yo pienso que soy una persona santa, ¿qué voy a buscar? Santificarme más con el Señor. Es fácil de entender esto. Romanos 2:24. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por causa de ustedes. Claro, al no entender esto que es tan crucial e importante, ¿qué va a pasar? Se va a dar un mal testimonio. Vamos a hablar del Señor Jesucristo, vamos a querer predicarle. ¿Y qué va a decir la persona? No me vengas a mí con el Evangelio. Yo conocí unos cuantos, a mí me pasó muchas veces. Y escuchar ejemplos de malos testimonios.
no porque era cristiano y abandonó su familia, no porque era cristiano y se llevaba mal con la madre, no porque era cristiano y se separó de su señor, bueno, y muchos ejemplos más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasan estos ejemplos? ¿Por qué? ¿Por qué se blasfema el nombre de Cristo? ¿Por qué? Porque no se entiende primero la obra redentora, el papel que tiene la obra redentora en nuestra vida. No lo entendemos. Satanás busca que la posición que tenemos en Cristo, que somos justos, santificados, redimidos, no sea conocida, no sea tenida en cuenta por el creyente. Eso busca Satanás. ¿Para qué? Para que no vivamos la vida en Cristo. O sea, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque Satanás mantiene cautiva la mente y tiene dominio. Al decir soy un pecador, ¿qué va a tener Satanás? Dominio sobre un pecador. Ahora, si yo me declaro soy un justo de Dios, soy justicia de Dios, y Cristo Jesús lo venció, porque Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario, Satanás está vencido, no tiene autoridad sobre mi vida. Ahora, si yo digo que soy una pecadora, Satanás me va a tener con el grillete en el cuello porque yo lo estoy diciendo. Va a tener dominio. Entonces, ¿qué va a pasar? El viejo hombre va a tomar autoridad, se va a empoderar de mi vida. Y jamás voy a revelar el carácter, jamás voy a manifestar el carácter de Cristo. Nunca. Es imposible que una persona que crea en su mente que es pecadora refleje el carácter de Cristo. No, no puede ser eso. Es imposible. Y Satanás se infiltra con doctrinas. Hay muchas doctrinas erradas infiltradas dentro de la iglesia. Muchas doctrinas en el sentido de liberaciones, jueves de liberación, miércoles de liberación, en donde se les enseña a los cristianos que deben ser libres de las obras de la carne. ¿Y qué pasa con esto? Las obras de la carne no son espíritu, las obras de la carne están en todos nosotros, las obras de la carne. No son espíritus que tenemos que reprender. La fornicación no es un espíritu, el adulterio no es un espíritu, la borrachería no es un espíritu, son obras de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Al reprenderlas, la persona no tiene el cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, yo le fui infiel a mi esposa porque un espíritu de lascivia me sobrevino y no pude controlarme. Y hay un error doctrinal grave ahí. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. Esas son obras de la carne. Y la Biblia nos dice cómo nosotros tenemos que vencer las obras de la carne. Una cosa son los espíritus inmundos y otra cosa son las obras de la carne. Nosotros tenemos que entender la Biblia. Esto pasa porque el pueblo de Dios no tiene conocimiento. Entonces, si el pueblo de Dios no tiene conocimiento, va a perecer y va a andar a los tumbos. De campaña en campaña y sin cambio. Porque lo único que tiene que hacer es entregar su corazón a Jesucristo y andar en el Espíritu. La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir después de haber recibido al Señor Jesucristo. Vamos a ver cuáles son estas obras de la carne. ¿Se pueden reprender las obras de la carne? Esto se puede reprender la fornicación, te reprendo. Pero si son obras de la carne, nosotros tenemos que saber que tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Tenemos que saber reconocer a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a nuestra naturaleza carnal. Y la Biblia nos dice cómo vencer esa naturaleza carnal. Vamos a leer donde el apóstol enumera estas obras de la carne. Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Uno cae, bueno, no puedo dejar el alcohol, me voy a un jueves de liberación. Entendamos que son obras de la carne. Entonces, ¿cómo? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cómo yo tengo que vencer las obras de la carne? Vamos a leer Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo uno vence las obras de la carne? Andando en el Espíritu. Es más, Cristo ya nos hizo libre. Es que no nos apropiamos de esa libertad. Vivimos creyéndonos en nuestra conciencia de pecado, que somos pecadores. Y que, como consecuencia de esa conciencia, van a florecer que las obras de la carne. Entonces, la Biblia en Romanos 8:13 me dice cómo vencer todas estas obras de la carne que están en Gálatas 5. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, o sea que el Espíritu hace morir las obras de la carne. Recordemos que la Biblia dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Las obras de la carne quedarán sin efecto si por fe creemos que el Señor nos hizo libres. Y si aprendemos a andar en el Espíritu, si nosotros ponemos de nuestra voluntad para andar en el Espíritu y le decimos no al mundo, le decimos, cuando la naturaleza pecaminosa nos quiera perseguir para hacernos volver, nosotros nos alejamos más como buscando de Dios, restableciendo nuestra comunión con Dios, como tiene que ser, buscando santificarnos. Si yo digo que soy santa, voy a buscar que santificarme. Soy la santa de Dios, soy el santo de Dios. Entonces, ¿qué va a buscar una persona así? Santificarse. Y las obras de la carne, a medida que una persona crea en su mente que es santa, por fe, ¿no? Las obras de la carne van a mermar hasta apagarse. ¿Qué dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu. No por cualquier cosa, decía el apóstol, no apaguéis al Espíritu, porque el Espíritu vence las obras de la carne. O sea que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que estas obras de la carne no prevalezcan sobre nosotros. ¿Y cuántos años anduvimos cerrados, diciendo, bueno, me voy a liberar porque no puedo dejar el adulterio? Porque cuando el Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces hay cosas que el cristiano no entiende, que puede tener muchos años de evangelio y puede vivir en el error más grave de su vida. Porque Satanás mismo no quiere que el cristiano sepa lo que es el justificado, redimido, santificado, no quiere. Entonces envanece el conocimiento que tiene, o si no permite que esta doctrina, que estas enseñanzas sean edificadas en su vida. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que saber a lo que nosotros nos enfrentamos. Cuando son espíritus inmundos, cuando son obras de la carne, cuando el mundo nos está seduciendo, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Tenemos que conocer al enemigo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Cuál es una de las maquinaciones de Satanás? Es no creer que somos pecadores. Pero que estamos con el Señor, a los tumbos, pero estamos con Dios. ¿Y cómo una persona que piensa así va a dar fruto para el Señor? No lo va a dar, al contrario, va a hacer un daño al Evangelio, va a dar mal testimonio, el nombre del Señor va a ser blasfemado por culpa de que la gente no entiende que es justificada, redimida y santificada. Ni hablar de cuando se dice que nosotros somos santos, no le entra en su conciencia de pecado, eso no es imposible, solamente santo es el Señor. Pero si me está diciendo en 1 Corintios 30 que Dios nos ha unido en Cristo, que juntamente con Él nos ha dado la justificación, la santificación, la redención, es más, que somos sabios como Él es sabio, entonces leamos la Biblia, 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 me dice cuál es mi posición en Cristo. Soy justa, soy santa, estoy redimida y soy sabia. Y con eso yo ya tengo que manejar llevar mi vida con el Señor. Con eso campantemente, gozosamente,
Tengo que llevar mi vida con esta verdad que hoy me fue revelada. No seamos vencidos por lo malo. La única forma de vencer las obras de la carne, que provienen de nuestra naturaleza pecaminosa, porque hasta que nosotros seamos glorificados con Dios vamos a tener que lidiar con este tema de la naturaleza pecaminosa. Pero Romanos 12, 21 nos da la esperanza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. ¿Con qué vamos a vencer las obras de la carne que son tan perjudiciales para nosotros? Haciendo el bien. Cada vez que nosotros hacemos el bien, que es hacer la voluntad del Padre que está en la Biblia, vencemos las obras de la carne. Ahora, si nosotros nos ponemos en práctica lo que dice la palabra, no vamos a vencer las obras, más van a florecer. No vamos a vencer las obras de la carne y estas más van a florecer. Nuestra naturaleza carnal nos va a hacer creer que no podemos vivir la vida que a Dios le agrada. Cada vez que la persona diga, soy un pecador, las obras de la carne van a florecer en su vida y no va a poder llevar la vida que a Dios le agrada, porque ya va a creer que no puede, claro, porque ya está acostumbrado a las obras de la carne. No puedo dejar de pecar. Eso es lo que le pone Satanás a muchos. Esa semilla es sembrada, lamentablemente, en muchos hermanos en Cristo, que no pueden dejar de pecar porque somos pecadores, todos somos pecadores. Pero hay una diferencia cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Por eso debemos estar atentos de andar en el Espíritu. ¿Cuál es el secreto del Hijo de Dios? Andar en el Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, no va a prevalecer la carne en nosotros. Entonces, como decíamos recién, tenemos que saber cuáles son nuestros tres enemigos fundamentales: la carne, el mundo y Satanás. Ya leímos las obras de la carne en Gálatas 5. Ya enumeramos, vamos a Santiago. Santiago también habla de la carne. Santiago capítulo 4, del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones la cual combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, no es de vuestra carne? ¿De dónde viene la fornicación, el adulterio y la borrachería? ¿No es de nuestra concupiscencia? Entonces tenemos que luchar como debe ser frente a este enemigo. ¿Cómo luchamos venciendo la carne? Andando en el Espíritu. Ahora, ¿tenemos otro enemigo? Sí, el mundo. El amor al mundo, el conformarnos con el mundo. Ese es otro enemigo. En Primera de Juan 1, Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, versículo 16. Otro enemigo que tenemos es el mundo. Y dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es otro enemigo. Y otro enemigo es Satanás. ¿Dónde va a actuar Satanás? En el corazón de la persona. ¿Y cómo actúa Satanás en el corazón? Haciéndole creer a la persona, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso y es así. Yo creo que es un pecado, no creo que pueda llevar una vida de santidad, no, es algo imposible de pensar en mi cabeza. Bueno, eso es una forma de orgullo, porque se está rebelando en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es imposible que una persona lleve una vida de santidad. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo claro de una persona que se enorgulleció, se envaneció en su propio razonamiento y dice, para lo mío no es la santidad. Lo mío, bueno, me familiarizo más con el pecado. Pero ¿qué dice Primera de Pedro? Vamos a ir a Primera de Pedro. Si el Señor nos dice que somos santificados, significa que podemos llevar una vida de santidad. Si no, ¿por qué el Señor nos va a santificar? Somos santificados por Cristo, pero a la vez tenemos que llevar la teoría de lo que somos a la práctica. Si el Señor dice en su palabra que somos santificados por Él, por la obra de la cruz, también lo tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que ser lo que somos, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios que somos. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo resistimos a Satanás? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que resistir a todos estos pensamientos que se levantan en contra del Señor. Si yo pienso que no puedo llevar una vida en santidad, decirle al Señor, Señor, hazme entender, sácame esta conciencia que tengo de pecado, que no me deja ver, no me deja disfrutar de la vida en Cristo, no me deja ver en mí el nuevo hombre, no me deja ver en mí los frutos del Espíritu. Obra en mí para que yo entienda verdaderamente tu palabra y no ande en los tumbos, cumpliendo un poquito acá, un poquito allá, frustrándome, pecando, sintiéndome culpable y después largando las cosas de Dios. ¿Por qué? La Biblia también dice que somos justificados ante Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos justificados, quiere decir que somos libres de culpa y de cargo. Vamos a ir a Romanos, otra de las doctrinas que el pueblo de Dios no comprende, que somos libres de culpa y cargo. Y esta es una zona donde Satanás juega mucho con los cristianos. Romanos capítulo 3. 20 al 26, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, ahí está el tema, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, la obra de Cristo en la cruz. Ya se ha manifestado a todos los hombres. Nadie tiene excusa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que de la fe, al que es de la fe de Jesús. O sea que el Señor va a justificar al que cree en Él. Yo creo en Él, entonces Él me justifica y por su sangre soy justa ante Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que somos libres de culpa y cargo. El Señor no solamente nos redime, nos perdona, sino que nos justifica, nos libera de culpa y cargo. Él llevó toda la culpa, toda la carga, toda la ira del pecado en la cruz. Ahora, ¿cómo nos tenemos que definir sabiendo esta verdad? Ahora que estamos en Cristo, no nos podemos seguir definiendo como pecadores. Todavía se sigue enseñando esto, que somos pecadores, y la palabra está acá, Romanos está, y todavía la gente se sigue, y ahí está el problema, ahí está cuando Satanás juega con el cristiano. ¿Cuáles son las consecuencias de no conocer la doctrina de la justificación? Si yo no creo que soy justa, no creo que soy santa, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, nos mostramos, como dijimos al principio, nunca el carácter de Cristo. Porque al creer que somos pecadores, vamos a pecar, vamos a practicar el pecado y no nos vamos a santificar. Otro punto, el creyente que no conoce esta verdad de que somos justificados, de que estamos santificados, vive luchando con su propia fuerza para dejar de hacer todo aquello que a Dios no le agrada. Y siente la culpa del pecado, cuando peca siente la culpa, se siente tan culpable, carga con un peso, como el peregrino que cargaba la mochila pesada en sus espaldas. Entonces va con esa carga y dice, no, esto del Evangelio no es para mí, pequé de lo peor, no puedo, ante Dios soy de lo peor. Entonces, por tener esa mente pecaminosa, ¿qué va a pasar con la persona? No puede agradar a Dios, se frustra, entonces se va de los caminos de Dios, no puedo con esta carga. Pequé de barranqué y no puedo volver con Dios. Eso quiere Satanás. Satanás quiere que nosotros creamos eso, que no somos justificados, que no somos redimidos ni santificados. Porque si nosotros pensamos así, después de pecar tenemos culpa y nos sentimos miserables, ¿qué va a decir? Va a lograr que uno, nosotros tenemos que ir a los pies del Señor y confesar nuestro pecado y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora Satanás le va a hostigar tanto con la carga
porque al creerse pecador, él tiene dominio sobre la vida de la persona. Hace que la persona no se mire en Cristo, sino en el viejo Adán. Se vea como lo peor, inmerso en el pecado. Entonces la persona al mirarse en el viejo hombre, que va a decir, no, lo de Cristo no es para mí, la verdad que intenté, luché tantos años, pero no, caía, desbarrancaba, y no puedo. Entonces, vemos que ahí se cumple Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces Satanás busca que destruirnos. Al no saber la doctrina de la justificación, la redención y la santificación, nos busca destruir. ¿Qué es destruirnos? Sacarnos de los caminos de Dios y que nos perdamos en este mundo de destrucción. Ya no digamos más entonces en este día que somos pecadores habiendo recibido una salvación tan grande. Primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Cristo en la cruz y dando su vida? Para deshacer las obras del diablo. Entonces ya no digamos a partir de hoy que somos pecadores. Al decir que somos pecadores, estamos invalidando la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ahora somos de Cristo, y como somos de Cristo, somos santos, somos justos y somos redimidos. Y además de eso, somos sabios. No por nada dice Hebreos 2:14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo que sos pecador? Si Hebreos 12:14 me dice que sin santidad nadie verá al Señor, no vas a ver la mano de Dios en tu vida, entonces nunca vas a experimentar lo nuevo de Dios, lo del nuevo nacimiento, si vos mismo te adjudicás una naturaleza que no te corresponde, una posición que Satanás te hace creer, ¿para qué? Para tenerte cautivo y tenerte a los tumbos y decir que no se puede llevar una vida en Cristo, que no se puede alcanzar la estatura de Cristo. Primera de Juan 3, 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ah, lo dice la palabra de Dios. Ahora, no podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa. Eso no lo podemos hacer. Leamos lo que dice Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tampoco podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa, pero como dijimos al principio, el Señor nos da las armas para vencer, el andar en el Espíritu. Con eso se vence a las obras de la carne, andando en el Espíritu. Entonces, ¿puede que después de haber recibido a Cristo un creyente peque? Obviamente que sí, porque somos propensos, estamos en este cuerpo y estamos propensos a caer. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no ignoramos tampoco sus maquinaciones. Pero el Señor nos da la salida. Si el creyente cae en pecado, necesita ser perdonado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el método de limpieza? La confesión de pecado. ¿Cuál es el medio de limpieza? La sangre de Cristo. ¿Y qué alcance tiene esa limpieza? Toda maldad, toda clase de pecado el Señor perdona. Nosotros tenemos que ir para restaurar nuestra comunión con Dios y andar en santidad con Dios, confesar nuestro pecado y andar como corresponde, porque la limpieza es continua. Por eso Jesús lo vemos en la Biblia lavando los pies a los discípulos, porque era algo continuo. La limpieza tiene que ser algo continuo. Nosotros estamos en esta tierra y somos propensos a caer. Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Abogado tenemos, pecamos, abogado tenemos. Ahora, cuando nosotros entendemos, esto es importante, cuando nosotros entendemos que somos justificados, ya reaccionamos de otra manera cuando pecamos. Es diferente una persona que se cree que es pecadora y peca, la conciencia es diferente a una persona que es justificada y cae en pecado. Si caemos en pecado,
Entendemos que ya no tenemos que luchar más con nuestra propia fuerza. Entendemos que tenemos un abogado que es fiel y justo en perdonar, y que nosotros confesamos nuestros pecados y que el Señor es fiel y justo para perdonar. Ya no tenemos la carga, la mochila del peregrino ya no la tenemos más, como aquella persona que se cree pecadora. Ya entregamos. ¿Qué queremos decir con esto? Que Satanás no va a venir a acusarnos, porque nosotros tenemos una mente de vencedores. La nueva persona que Cristo en nosotros venció, y como nosotros tenemos esa posición en nosotros, también vencemos juntamente con Cristo. En cambio, una persona que no tiene la posición de santo, de justo, Satanás no va a venir a acusar, porque tiene ¿en qué posición se puso la de pecador? Entonces va a venir constantemente Satanás a acusarlo y hacerlo sentir de lo peor, hasta querer sacarlo de la iglesia. Lo va a querer hacer sentir mal. Pero Dios nos ha perdonado, esa seguridad nosotros tenemos, nos tenemos que apropiar de la obra de la cruz. Tenemos esa seguridad y ese gozo de que vamos a los pies del Señor y el Señor es fiel y justo para perdonar. Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros de hacernos sentir culpables, porque por fe nosotros somos declarados libres de culpa y cargo. Somos conscientes, ahora no somos conscientes de que somos pecadores, somos conscientes de lo que hace en nuestra vida la obra de Cristo en la cruz. Por eso el cristiano tiene que ver su vida en la cruz. Muerto, sepultado y resucitado en Cristo. En cada situación de la vida tenemos que llevar la cruz, porque eso es lo que nos mantiene. ¿Y qué hace? No permite que Satanás nos venga a acusar, porque nosotros, el Señor ya lo venció y por tanto nosotros también lo vencimos. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Cambia totalmente una persona, ya es una persona vencedora, no es una persona que vive bajo el dominio de la carne, ni bajo el dominio del mundo, ni bajo el dominio de Satanás. Entonces, cuando pecamos no debemos llenarnos de culpa, sino que debemos ir, humillarnos delante de la presencia de Dios y entregarle lo que cometimos, nuestra falta, nuestro pecado. Hablar con Dios para restaurar nuestra comunión con Dios. La santidad es algo continuo. Es algo continuo que tenemos que ir de continuo limpiando delante de la presencia de Dios. Recordemos siempre cuando Jesús limpiaba los pies de los discípulos. Y esto nos va a traer gozo. ¿Por qué? Porque ya no estamos nosotros atados al pecado. Va a traer una vida de gozo. Nos vamos a sentir libres. El que realmente tiene una vida de entrega continua al Señor no vive en la incertidumbre de que qué será, de lo que hice, por qué. No sabe en dónde está. Un día va a estar mal, pero al otro día se va a levantar. En cambio, si se cree que es un pecador, ¿qué va a pasar? Se va a caer y va a quedar caído, porque no entendió la obra de la cruz. Piensa que todo lo tiene que hacer con su fuerza, que tiene que agradar a Dios con su propia fuerza. El Señor ya hizo la obra. A nosotros lo que nos toca es andar en santidad, andar en el Espíritu. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. El Señor ya hizo toda la obra. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser santos. Sí nos manda el Señor a andar en el Espíritu. No podemos andar como cualquier cosa si nosotros decimos que somos santos. Si el Señor nos hizo santos, no podemos andar de cualquier forma. Entonces ya entendemos que no podemos andar con culpa porque somos justos ante Dios. Cuando entendemos que otra cosa importante, que cuando entendemos que somos justificados ante Dios, ya no nos dejamos dominar por la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque esta misma poderosa enseñanza de parte de Dios, ¿qué nos va a hacer? Seamos conscientes de que tenemos que santificarnos. No es que a la fuerza va a ser que alguien nos diga tenés que obedecer a Dios en tal cosa, no. La misma, porque no es la forma de obedecer, tampoco que alguien nos esté dictaminando todo el día, tenés que obedecer, no es algo obligatorio. Una vez que una persona recibe esta verdad, va a buscar andar en el Espíritu para agradar a Dios, va a buscar andar en el Espíritu, porque es consciente que ahí vence las obras de la carne. Entonces, cuando entendemos que somos justificados ante Dios, no nos dejamos dominar más por la naturaleza pecaminosa. Ahora, si nosotros seguimos teniendo la conciencia, soy un pecador, del pecador el peor,
Yo soy el primero, como conformándonos con los del mundo, como simpatizando con los del mundo. Bueno, nos estamos cavando nuestra propia fosa, porque la Biblia nos dice cómo vencer las obras de la carne. La Biblia dice que somos justos, redimidos y santificados. La Biblia nos dice cómo tenemos que andar. Vamos a leer Romanos 8, Romanos 8 en adelante, para ir terminando con esta palabra, Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obedecer a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las demandas justas de la ley de Dios. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios y nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Entonces el Señor nos está diciendo hoy que depende de nosotros. ¿Queremos pensar en las cosas del Espíritu o queremos pensar en las cosas de la carne? ¿Vamos a seguir creyendo que somos pecadores y que no podemos alcanzar una vida de consagración a Dios, de santidad? Cada uno hoy va a tomar una decisión. Y vamos a hacer una oración para cerrar esta palabra del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por esta palabra, Señor, porque sé que se han abierto muchas, y sé que se van a abrir muchas mentes que están cautivas en el pecado, creyendo tener una posición que no le corresponde. Porque ahora somos justos, redimidos, santificados y además somos sabios, Padre. Nos dice tu palabra, nosotros creemos eso que tú dices que somos. Lo creemos y lo tomamos para nuestras vidas. Y que sea una realidad. Ayúdanos que sea una realidad de nuestra vida. Que no sean doctrinas nada más que están dentro de la Biblia, que sea una realidad manifiesta. Y que podamos disfrutar y regocijarnos en estas verdades de tu palabra. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de ir a tus pies para limpiarnos y seguir adelante. 7 veces caerá el justo, pero de todas tú nos levantas. Y que la culpa, ni la carga de la culpa esté en nosotros, porque ahora nosotros entendemos que somos justificados, libres de culpa y cargo. Creemos lo que dice tu palabra. También sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa con la que tenemos que lidiar. Pero ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu. Te pedimos eso en este día, en que tu palabra fue revelada. Y la gloria y la honra sean para ti, que podamos manifestar las obras del Espíritu. Que podamos hacer morir las obras de la carne. Solamente con tu ayuda lo vamos a poder hacer, Señor. Ten misericordia de nosotros. No somos perfectos, pero no vamos a perecer por falta de conocimiento porque queremos saber de tu palabra, Señor. Te damos gracias y la gloria y la honra sean para ti en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.